Lehenik eta behin eskerrak zuei etortzeagatik eta emakunde eta bere arduradunei eskerrak ere eman nahiko nizkieke. Ez bakarrik ikerketa beken ekimena urtero aurrera eramateagatik, zeinak ikerlari gazte edo nobelak garenontzat aukera paregabea diren, baita ere, ba, bekaren prozesuan zehar erakusten duten ardura eta tratu onagatik. Hori oso garrantzitsua da. Ba, ikerketaren baldintza konkretu batzuetan gaudenontzat, ezta? Bigarren gauza. Lan honen bitartez asko ikasteko aukera izan dudala esatea litzateke. Ez bakarrik indarkeri sexualaren inguruan edo sexistaren inguruan, hobeto esanda, irakurri behar izan ditudan hainbeste testu eta liburuetatik, baizik eta batez ere, bidea nirekin egin duten emakume guztiengandik. Haiek izan dira ekarpen berri honen protagonistak, eta naiz eta momentu honetan euren abotzak ezin entzun, nirekin bat etorri direla zin egiten dizuet. Haientzat da nire esker beroena. Hau esan eta gero, ikerketa lanaren ardatz nagusien berri eman nahiko nizkizueke, horretarako idei nagusiak euskeraz azpimarratuko ditut, baino berez lana erderaz edo beto esanda gazteleraz idatzita dago. Gerora egon daitezken galderak, badagokion hizkuntzan erantzungo ditut eta listo, ¿vale? Bueno, en primer lugar, y como decía Izaskun, el trabajo de investigación nace con el deseo de profundizar en el fenómeno de la violencia sexista, es decir, aquella que es perpetrada por un hombre hacia una mujer por el hecho de serlo. El contexto o espacio social en el que se investiga son las comunidades activistas del País Vasco, un conjunto heterogéneo de organizaciones, colectivos y espacios de participación política, aquellos que ha mencionado Izaskun, movimientos sociales, ONGs, medios de comunicación alternativas, sindicatos y partidos políticos, en donde, a pesar de existir un discurso antisexista e incluso una creciente sensibilización al respecto, las relaciones de género y la violencia continúan reproduciéndose y siendo legitimadas. La investigación parte de esta constatación y se focaliza en este escenario para contribuir a la ruptura de mitos y estereotipos en torno a las expresiones de la violencia, su contexto, las mujeres que son susceptibles de percibirla y los hombres que la perpetran. Este conjunto de mitos y de estereotipos crean prácticas discursivas y no discursivas que conforman un tipo de imaginario social en torno a la violencia. Este imaginario influye no solo en cómo reaccionamos frente a la violencia, sino en cómo producimos conocimiento sobre ella. Y es que detrás de este imaginario existe una lógica de pensamiento muy concreta, que es la heteropatriarcal, que a su vez impacta en forma de violencia epistémica. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cuando existe una disonancia entre el imaginario social en torno a la violencia sexista y las experiencias que las mujeres que han sido violentadas, repercute en el proceso de identificar, nombrar y hacer frente a la misma. Esto es así en tanto que el marco a través del cual tienen que dar sentido a esas experiencias no es un marco propio, sino el legado por el pensamiento heteropatriarcal. Es decir, aquel que considera violencia solo las expresiones más extremas, que en general implican el cuerpo, que dibuja a las mujeres maltratadas como víctimas pasivas, débiles y no politizadas, que representa a los maltratadores como seres abiertamente violentos y reaccionarios, o que sitúa la violencia en ciertos contextos y no en otros. Tal y como sostiene Marta, una de las mujeres activistas que han participado en la investigación a través de su narrativa, dice, social y personalmente nos cuesta mucho gestionar aquellas situaciones en las que no hay un maltrato físico evidente. Está el relato de la mujer maltratada y el relato del maltratador. Y todo lo que sale de ahí no sabemos muy bien dónde colocarlo. Todas estas cuestiones vienen a negar el carácter estructural y sistémico de la violencia. Cuestión que ha sido una y mil veces subrayada por parte de la resistencia feminista. Hau da, indarkeriaren inguruko iruditeri sozialei aurre egin beharko dizkiogula. Eta hau lortzeko modu bakarra, emakumeen abotzak erdigunean jartzean datza, bai ikertzen ari garenean, bai politika egiteko unean. Para poner en tela de juicio dichos imaginarios, la investigación analiza las relaciones de maltrato de mujeres activistas del País Vasco, politizadas y con conciencia feminista, a manos de compañeros de militancia, muchos de ellos referentes de lucha para la organización y colectivo, que participan en movilizaciones feministas, adoptando un discurso políticamente correcto.
En segundo lugar, me gustaría subrayar la relevancia del uso de la técnica de las producciones narrativas, un método de textualización conjunta entre investigadora y sujeta investigada que se ha utilizado para generar una narración en primera persona de la experiencia de maltrato y aprendizaje de las entrevistas, perdón, de las entrevistas no, de las activistas, y en la que son ellas, y no la investigadora, en este caso yo, las que deciden cómo quieren que su historia sea contada. La utilización de esta técnica para investigar sobre violencia es muy novedosa e incluso se puso en duda que fuera factible utilizarla para este fin, dado que supone varias sesiones de trabajo y la reconstrucción de una experiencia dolorosa por parte de las mujeres que han vivido pues una situación traumática, como poco. Sin embargo, a mí me parecía que era la técnica perfecta. ¿Por qué? Porque la narración que resulta es considerada teoría, a la par que otras fuentes académicas, creando un diálogo entre ellas. De esta forma, se sitúa a las participantes como interlocutoras directas y productoras de conocimiento, en este caso sobre violencia. Se trata de un ejercicio de reivindicación y dignificación que reconoce y se desarrolla a partir de la agencia de mujeres activistas que han sufrido violencia. Es decir, es darle completamente la vuelta a la tortilla. También desde el punto de vista metodológico, ¿no? Izan ere, ardura politiko bat izan behar dugu ikertzaileok, indarkeria sexista ikertzerakoan, eta horretarako ze motako teknikak erabiltzen ditugun, eta nola erabiltzen ditugun, garrantzitsua da. Hala nola non jartzen dugun gure fokoa. Ez bakarrik indarkerian, baizik eta emakumeen agentzian, eta indarkeria honen aurka egiteko garatzen dituzten estrategietan. En tercer lugar, y adentrándome ya en el análisis de datos, solo hay un cuarto lugar más, no sé qué tal voy de tiempo, decir que una de las características a significar de las comunidades activistas es su heterogeneidad, también en lo que respecta a la sensibilización y formación en torno al sexismo. Por lo tanto, conviven diferentes sensibilidades, grados de concientización y corresponsabilización en torno a la violencia sexista, lo que hace que el escenario al cual nos asomamos responda al mismo tiempo a una gama de discursos que abarcan desde las posiciones más cerradas o negacionistas frente a la reproducción del sexismo y las violencias, hasta experiencias de trabajo y concientización que suman ya una considerable trayectoria y reflexión al respecto. Entonces, siendo consciente de esta generalización, querría empezar apuntando algunas de las continuidades y mitos específicos en torno a la violencia que se reproducen dentro de estos espacios de transformación social. Entre las continuidades más relevantes se encuentra una consideración muy restrictiva de la violencia, identificando como tal únicamente las expresiones más extremas y dentro del contexto de la pareja, la funcionalidad del mito del amor romántico o la persistencia de la dicotomía público-privado. Miren, otra de las activistas relata, en las reuniones no se comportaba así, pero en las movilizaciones o en el poteo sí, no se cortaba. En ocasiones fueron empujones, a veces me pegaba, quizás no directamente a mí, pero si tenía el trago en la mano le pegaba un manotazo y me lo tiraba al suelo. Si estaba hablando con algún otro chico, él se metía en medio y empezaba a cargar contra él. Me decía de todo y yo acababa llorando a veces. Esas agresiones la gente las veía porque eran evidentes, pero nadie decía ni hacía nada, no al menos al principio. Para las personas que nos veían, aquello era un asunto nuestro, así que nadie se metía. Esto es un ejemplo de cómo una de las continuidades es esta no superación de la dicotomía público-privado, ¿no? En el caso de los movimientos sociales y de los diferentes colectivos sociopolíticos, la política es aquellas reivindicaciones, luego profundizaremos más en esto, alrededor de las cuales se articula el colectivo, pero no esta otra, ¿vale? Que sigue relegada al ámbito de lo privado, también en este tipo de espacios, ¿no? Con un discurso. Por otro lado, entre los mitos específicos se encuentra la negación del sexismo o de que el sexismo, la creencia, perdón, de que el sexismo y la violencia sexista es algo que sucede fuera, la creencia de que si un hombre tiene un discurso político progresista, profeminista y además una reconocida trayectoria militante, no puede ser un maltratador, o que las mujeres con conciencia feminista que participan activamente en colectivos sociales no pueden ser mujeres maltratadas. Marta, otra de las mujeres que han participado, señala cómo esta última connotación no solo dificulta la identificación con una mujer que sufre malos tratos por parte de la mujer activista con una conciencia feminista, sino que lo convierte en una posición indeseable para muchas de ellas. Ella dice, una amiga mía hacía la siguiente reflexión basándose en su propia experiencia. Tal y como está construido el papel de víctima, nadie queremos serlo.
Estela, por su parte, advierte de cómo esa etiqueta de mujer fuerte se alía con el estereotipo de víctima, dificultando la comprensión de lo que está sucediendo, no solo por parte de la agredida, sino por también las personas que están alrededor. Y dice, resulta aún más difícil de hacer entender cuando se trata de una persona fuerte, al menos en apariencia y con carácter como yo, porque la gente no se cree que yo pudiera aguantar todo eso. Orduan, alde batetik, bortizkeriaren izaera estrukturala zeharo baldintzatzen ditu komunitate aktivistak. Baino, era berean, gune hauek dituzten berezitasunak mito espezifikoak eratzen dituzte. Eta emakume aktivisten narratiben azterketa, indarkeria sexistaren inguruko iruditeri sozialak desafiatzen dituzten elementuak topatzen ditugu, bertan, narratibetan. Para terminar, las conclusiones, querría mencionar brevemente algunas relacionadas con los elementos que condicionan la acción de los colectivos sociopolíticos a la hora de gestionar una agresión o un caso de violencia sexista que se genera al interno de uno de ellos o bien en algunos de los espacios, por eso el nombre de comunidades activistas, que comparten este tipo de organizaciones, colectivos, etc. Cabe resaltar tres: la jerarquización de las luchas, la apropiación de una identidad activista y la subjetividad feminista de las activistas que han sufrido abuso y maltrato. La primera de ellas es la jerarquización de las luchas, según la cual, como decía antes, combatir el sexismo queda postergado hasta la consecución del resto de reivindicaciones en torno a las cuales se articula el colectivo. Y esto nos da cuenta de hasta qué punto la violencia sexista no está siendo considerada un tipo de violencia política a la par de otras muchas también dentro de estos espacios. Una segunda conclusión es la de que la apropiación de una identidad feminista sin el debido cuestionamiento individual y colectivo no produce las transformaciones deseadas. La inclusión de la violencia sexista en la agenda política de los colectivos no implica que ésta trascienda del ámbito discursivo y para lograr esta cuestión resulta imprescindible la politización de las relaciones interpersonales y la generación de nuevos modelos de activismo, que es en los que están aquellos colectivos que han logrado una reflexión más duradera en el tiempo en torno a esta cuestión. La tercera y última está relacionada con la subjetividad feminista de las activistas y su impacto a la hora de sobrevivir a la experiencia de abuso. Las activistas que llegan a redefinir su experiencia en términos políticos salen empoderadas, redirigiendo su actividad política a contextos más amables y respetuosos con sus ideales de cambio social. Una de las frases que mejor ilustra este proceso es la que dice Estela. Yo nunca habría sido tan feminista, dice, ni lo viviría desde la perspectiva que lo vivo, si no me hubiera pasado esto. Lo de que lo personal es político, no me lo necesito tatuar.